ya traigo. Ya traigo una a la tía. ¿Y por qué le tiraste para mi lado, tía? Y está buena, ¿eh? ¿Qué es? Despacio, tía. Ah, esa es una malla. Ahí está bien. Ahí traigo yo también algo. Oye, esta sí va a ser tilapia, ¿eh? Esta sí va a ser tilapia. No más que chula tilapia. No, que es una culebra, ¿viste? ¿Qué era? Era una culebra, ¿viste? No miraste, ¿verdad? Era una culebra. O como culebra. Mis amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, la hora que nos miren, ya saben. Bueno, hoy llegamos aquí a este parque y queremos hacer una pesca de agua salada. Así es que primero que nada vamos a almorzar, ahorita es temprano. Vamos a almorzar al estilo rancho, ¿por qué, amigos? Porque el día de ayer sí me espanté, de verdad ayer sí me espanté. Entré a comer a un restaurante mexicano aquí y nada más comimos pues la tía, Ronaldo y yo. Y mi ticket me llegó de $130. ¿No? ¿De cuánto? ¿Cuánto pagué ayer? ¿En el restaurante? $103, imagínense, ¿ok? Tres personas. Mi platillo que yo me comí un molcajete, me costó $30. Y lo malo es que no me fijé los precios. Me espanté, yo tengo eso allá en el restaurante, en el Dos Amigos. Allá cuesta como $12, entonces aquí cuesta lo doble. Me espanté, así que les dije, ¿saben qué? No más restaurantes, ahora vamos a comer como los venimos haciendo, cocinando, ¿verdad? Así es que hoy vamos a cocinar, van a ver qué cosa, como en el rancho. Así comía yo cuando era pequeño, mi mamacita. ¿Quién no? ¿Quién no comió así, allá en sus ranchos? Así que vamos a comer, ahorita van a ver lo que vamos a comer. Y de aquí nos vamos a ir allá. Ahí está el mar. Vamos a ir pescando todo esto, vamos a ir a comprar carnada y esperemos en Dios capturar algo también para comer pescadito. Síguenos en esta aventura, que Dios me los bendiga. ¡Vámonos! ¿Qué es lo que vamos a comer el día de hoy, a almorzar? Miren por aquí, la tía nos preparó unos ricos frijoles. ¡Ay, sí! Vamos a comer frijolitos enlatados. Así es la vida de los youtubers, amigos, ni modo. Queremos andar viajando por la Florida. Así es que ni modo. Ahora no estamos en el restaurante Dos Amigos, pero vamos a hacer de cuenta que lo estamos. Vamos a comer frijolitos de la olla, de la lata ahora. Y vamos a comerlo con una salsita que preparé el otro día, ayer. Vamos a comer con chicharroncito, chicharrones, miren. Y con un pedacito de queso. Y claro, como un buen mexicano no pueden faltar, ¿no?, los chilitos. Cuando yo era un niño, amigos, mi mamacita, recuerdo que nos daba así frijolitos, igual como vamos a comer ahorita. Y habría de estos chilitos rajitas. Oh, amigos, me encantaban. Vamos a ver ahora si me siguen encantando. Recordando a mi madre. Así comíamos en el rancho, de verdad. Miren que había gente, y esto no es mentira, ¿eh? Había gente que venía de otros pueblitos, de la sierra, ¿ok? Esas personas no pueden hablar español, ellos hablaban dialecto. Iban a trabajar en tiempo de temporal cuando están las siembras allá en mi pueblo. ¿Y saben qué hacían, amigos, ellos para comer? De verdad, se compraban tortillas, 1 kilo de tortillas. Y se compraban su latita de chiles rajitas. ¿Qué hacían? Se hacían así su taco nada más, de pura tortilla, ¿ves?, con salita. Y mordiendo su tortilla con sal y comiéndole al chilito. Era lo único que comían. No comían ni frijolitos ni nada más. Imagínense, amigos, hasta dónde llegaba la pobreza, la necesidad. Así que para mí esto es un manjar. No crean que porque voy a... No, hombre, imagínense, chicharroncito, quesito, esto, salsita, frijolitos. Uy, la tía buenísima para preparar eso, tía. Sí. Fácil, así es que... Y aquí tenemos las tortillas también. Y pues después de unos cacahuates, voy a parecer zorra cacahuatera. Miren, a mí me te gustan los cacahuates, ¿eh? Estamos en un parque. No porque vaya yo a comer aquí en el parque, voy a tirar la basura, ya saben, no, amigos, ¿eh? Miren, cacahuates. Mi nieto cacahuate. No puedo partirlo bien por mi dedo, ¿eh? Me corté. Oh, qué sabroso están los cacahuates asaditos, ¿eh? Y la basura. No, la basura aquí, miren.
traigo una bolsa. Estamos echando donde voy a echar la basura. Ahí que está el postre. Y también ahí traemos postre, papaya. Vamos a ver cómo nos queda este almuercito. Estilo mi rancho. Ya quedó nuestro almuerzo. Bendito mi padre Dios. Miren, aquí está lo que vamos a almorzar. Frijolitos, una salsita, un quesito y chicharrón. Claro, unos chilitos de rajas. Ya tenemos aquí las tortillitas también listas. Bueno, así luce mi plato. Miren, qué delicia, amigos. Pues ya saben que el de la tía siempre viene aprovechada. Ahí también, miren, ella se puso más que yo. Miren cuántos chiles he hecho. No, hombre, tía, hay tantísimos frijoles. ¿Por qué siempre eres aprovechada, tía? Tengo hambre. ¿Mucha hambre? Tiene hambre. Ronaldo. Ronaldo. ¿Sí has comido los frijoles, Ronaldo? Sí, claro. ¿Seguro? Claro. No eres como aquel que dijo, mejor que me tope a tiro, pero no me den de comer frijoles. No, ¿verdad? No, hombre, comer frijolitos es pura bendición. Bueno, qué mal agradecidos somos que a veces renegamos de la comida. No, señores, acuérdense que hay gente en este mundo que no tiene ni siquiera, y de verdad, un cacahuate para comer. Esto es verdad, esto no es mentira, no sale de mi boca. Esto es la realidad. Ok, así que hay que ser agradecidos con Dios que si hay frijolitos, vamos a comer frijolitos. Si hay pura tortillita con sal, vamos a comerlo. Vamos a darle gracias a Dios por nuestros sagrados alimentos. Así que vamos a orar. Gracias. Gracias, mi Dios Todopoderoso, por darnos, por bendecirnos, por regalarnos nuestro pan de cada día. Gracias, mi Padre Dios, por regalarme todo lo que te pido. Y también te ruego, te suplico por esa gente necesitada, Padrecito Dios, que no tiene un pedacito de pan, no tiene un pedacito de tortilla para llevárselo a su mesa, a su boca. Por esos niños que padecen hambre, por esas familias que necesitan de ti, Señor, pero que necesitan más en corazón, que sean personas buenas, ayúdalos también, Padrecito Dios. Gracias te doy por todas tus bendiciones y te pido, te ruego, por todos mis suscriptores que están viendo este canal, que me están viendo aquí, mis aventuras, mis locuras. Te ruego por ellos, Padre, que los bendizcas como me bendices a mí. Gracias te doy en tu nombre, Señor mío, Jesucristo. Amén, amén, amén. Ahora sí, sí llegó el rato de la mordida. A comer, se ha dicho. Vamos a ver qué tal sabe esto, Ni los ricos comen como tío Milo. Una delicia, de verdad. Una delicia. Ya después de un gran almuerzo, un gran postre,
y a mirar. Pescando conmigo, estoy viendo pescando conmigo, en serio. Yo también me veo para ver los errores, para corregirlos. Bueno, que no es para vender, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, mira. Vamos a comer papaya. Tirar la basura también. Amigos, estamos aquí en este lugar porque íbamos a pescar hace ratito ahí en el mar y se vino un tormentón. Ha estado lloviendo ahorita otra vez, miren cómo. Ahí tuve una mordida. Se me fue. Bueno, me acaba de escapar una mojarrita. Así que aquí vamos a pescar un rato, espero en Dios, y agarrar unas tilapias. A ver si muerden las tilapias. Pero que sea lo que Dios diga, ¿verdad? No, esta no es tilapia, es una mojarrita. No. Quiero tilapias, pues. Estas son pequeñas mojarritas estas. Sí hay de esas, pero de las grandes está bien. Está buena esta, ¿eh? Está buena. ¿Qué es esto? Traigo una línea de 10 libras, amigos. No sé qué sea, este no es un... Ay, esto no es una tilapia, ¿sí? ¿Qué es, eh? Es una tilapia. Wow, si es una buena tilapia, amigos. Si es una buena tilapia, tengo que ser cuidadoso con ella porque mi línea es de 10 libras. La voy a subir para arriba. Ay, miren nada más. Qué preciosa tilapia, mis amigos. Me la subiré hasta arriba, ¿no? ¿Verdad? No creo que se me estante. ¿No quieres subirlo? Sí. Esta línea está muy delgadititita. Espérate, chata. Bendito Diosito. Es mi caña. Ay, mi caña. Muy buena tilapia, gracias a Dios. Ahí no creo que se vaya. Igual, ya murió igual. Es una Mayan. Así acabo de capturar una. Déjame la GoPro. Pero es una mojarrita. Te digo que dejas ahorita, ¿no? Dejas, y está muy pequeñita, así que la va a liberar la tía. Ahí está. Quiero las tilapias, amigos. Tilapias. Ah, bueno, ya trae otra la tía. Ay, si me jalaron, pues que me jalaron el pie. Miren, ahí ya sacó otra la tía. Pero si sí nos vamos a ir para adentro un rato otra vez, porque si sí está peligroso, miré los rayos muy feos, así que la deja ahí la tía y vamos a regresar luego otra vez a seguir pescando mientras nos vamos a proteger para atrás. Ya se quitó la lluvia, gracias a Diosito. Miren, ya se fue la lluvia ahorita, así que vamos a seguir pescando aquí a ver si podemos capturar otras dos siquiera tilapias más, bueno, las que Dios nos regale. Así que ya, ya está lista, tía. Ok, no vamos a hacer mucho ruido para que no nos corran, ¿eh? Porque estamos en un hotel. Y nuestro cuarto está ahí arriba. Vamos a seguir pescando, vamos. Ay, ya traigo una a la tía. ¿Y por qué le tiraste para mi lado, tío? Y está buena, ¿eh? ¿Qué es? Despacio. Ah, esa es una malla. Ahí está bien. Ahí traigo yo también algo. Oye, esta sí va a ser tilapia, ¿eh? Mira qué emocionante está esto.
Vamos a ver qué es. No, va a ser una malla, también corre mucho. Mira, nomás que yo sí traigo mi línea de... No, que es una culebra, ¿viste? ¿Qué era? Era una culebra, ¿viste? ¿Qué fue? No miraste, ¿verdad? No. Era una culebra. O como culebra. Esa no era anguila, estoy seguro que no. ¡Wow! Pero mira lo que me dejó Gira, ¿eh? Pues no sé qué era, pero... No sé, que vaya ahí. Mira. Esa está buena para llevándola, ya está grande. Sí. Sí. Yo pensé que pura tilapia quería. No, pero pues esa ya sirve para comer. Mira, todo por traer una línea yo pequeña. No pude capturar. Es de 10 libras la mía. No es ni de... Creo si es de 10, pero está muy sensible. No le tengo mucha confianza, la verdad. Sí, dicen que es invasora esa, que muchos cuando la capturan la matan. Yo no. Yo me la como. Hijo de la, se me fue. Pobre camarón. Ahí se va a tener una suegra mala. Traigo algo. Oh, espérate, despacio. Traigo algo. Y lo que sea está bueno, tía, ¿eh? Lo no, que sea. Lo que sea está bueno, tía. Miren cómo se le retuerce a la tía. Miren. ¿Es tilapia? Ok, despacio, tía, despacio. Ten, Ronaldo. O tú te bajas a agarrarla ahí. No, no la pegues a tu punta. Acuérdate que apareces nueva. No la pegues a la punta. Sácala para acá. Eso de ladito. De ladito, chulada. Ándale, Ronaldo. Gire, Ronaldo. Eso, tía, ya comiste, tía. No se te va a ir, Ronaldo. No, yo sé, pero... Agárrala como yo, de las agallas. Sí, no, aplástala como si fuera un vas. Oh. Tú sabes cómo agarrar un vas. Sí. No, pero aplástala de abajo. Yo la agarro así. No, así se te resbala, Ronaldo. Ya, pero de aquí no. Bueno, tienes que aprender, Ronaldo. Se agarra de aquí abajo, sí, pero bien apretado así. De así, se aprietan de ahí. Miren nomás qué chula tilapia. Se te voy a ir, Ronaldo, ¿eh? Bueno, ya llevamos... dos tilapiotas. Tía, traigo un algo, dice. Tía, agárrate a otro un algo, ¿eh? Sí. Dale. Amigos, bueno, ¿qué creen? Que ya estamos de regreso aquí. Como pudieron ver ahí, hice una pesca. Ya no pude hacerle cocina ahí. Ya no les... Bueno, esas mojarritas me las comí diferente. Ya vieron ahí que iba a agarrar una culebra o no sé qué sería. Miren dónde estoy. Para la gente, para mis nuevos suscriptores que no saben a qué me dedico, mi oficio, mi verdadero oficio no es ser youtuber, mi verdadero oficio es esto, miren. Soy restaurantero, este es mi restaurante, el de todos ustedes, ahí está mi hijo Memela, JS Fishing, el que hace sus videos bien aburridos, pero pues ya qué, pero miren, para trabajar qué bueno es, voy a llevar la comida, esto es lo que nos dedicamos nosotros. Ok, este es mi fuerte, de aquí bendito Dios he podido ayudar a mucha gente en el nombre de mi Señor Jesucristo. Ahí están mis muchachos cocineros trabajando. No me voy a meter ahorita para allá, los voy a dejar que trabajen. Ahí está la comida que yo vendo, ¿ok? Aquí no hay raza hispana más que nosotros. Aquí hay puro americano. Déjenme, le voy a echar un pegue a mi cafecito, mi caramel latte. Ya miren. A esto es a lo que yo de verdad me dedico. Amigos, cuando piensan que de YouTube se vive, a los que... tienen muchísimas vistas, los que tienen muchísimos suscriptores, tal vez sí. Yo que soy pequeñito, no tengo ni 30 mil suscriptores. Mis videos vienen agarrando 8 mil vistas, 9 mil. A veces unos agarran muchas vistas, pero es al igual. Me vengo ganando mis $1,200 al mes. Le meto mucho contenido, la verdad, 3 videos ya ven por semana. Pero aún así es bien difícil. Voy a mostrar un poquito aquí lo que es. Aquí está la cocina, ya vieron. Los muchachos, bueno, los voy a dejar ahí tantito, vean. Ellos ahí están trabajando desde la plancha, la grande. Ahí está Rauleta, ahí está mi cuñado. Ahí está el muchacho que lavando platos, mi compadre que no trabaja. Nomás se la pasa corriendo, mi compadre. Bueno, ahí está el enano, Elena. Ahí está. Él es el manager de aquí. Él es de Oaxaca, de San Juanito, Jicayán. Para los que no los conocen, miren, aquí está toda la gente. ¿Ya vieron? A lo que me dedico, ahí está toda la gente. No me gusta pasar allá a grabarlos cerquitas porque los voy a incomodar, pero vean cómo está bien llena todo el restaurante. Ok, Dios me bendice, muchísima gente aquí. Todo el día se la pasa así, amigos. ¿Ya vieron? Está grande, allá adentro está otro party room, allá adentro está el party room.
Allá es donde está el gordito ahorita. Oh, allá viene el gordito, véanlo. Ya llevó bebidas allá. Ahí viene Mr. Gordo, por eso no lo miran en los videos, porque ya le dieron propina. Dijeron que era para mí, gordito. Dijeron que era para mí porque no les ayudé. Ahí está, ya vieron. A eso nos dedicamos. A eso me dedico. Este es mi fuerte, como les digo, para mis nuevos suscriptores que no me conocen. ¿Verdad? Que dicen que soy bien aprovechado. No, amigos. Yo aquí, bendito Dios, miren, aquí pueden ver de lo que yo vivo. Me preguntan, tío Milo. Pensaban muchos que yo gano mucho en YouTube. No, eso es un pasatiempo. Ahí me gasto lo que yo gano aquí. Ahí me gasto. Esta es una bendición que muchos quisiéramos tener. Los que tienen, exacto. Los que tienen restaurantes saben lo que es esto. Gracias a Dios, yo ya no tengo que estar aquí trabajando. Porque eduqué a mis hijos. Ahí está Memelas. Ahí está, ahí les va. Ahí está Memelas. Ok, ahí está Milo. Ahí está mi compadre Toño, todos ellos. Bueno, mis hijos los eduqué. A mis trabajadores, ellos saben cómo los cuido, cómo los quiero. A ellos no tengo que andar detrás de ellos. Yo no soy su patrón, soy sus amigos. Pura gente trabajadora tengo aquí. Ok, miren. Ahí está trabajando la tía parada, nomás viendo. ¡Ponte a trabajar, tía! Ah, eso le está diciendo él, dice. El compachú y mi morrillo, el más morrito, tiene 14 años, allá está en la caja. Allá está cobrando él, es el que está cobrando en la caja. Mi hija Jessica, por ahí anda también mi hija Jessica, a ver si la encuentro. Allá está Jessica, atrás de Ronaldo, allá anda Ronaldo, vean, el que se encarga de grabarme cuando salimos. Él anda trabajando ahorita aquí, porque no hemos salido. Entonces, a esto nos dedicamos, amigos, a esto de aquí. De aquí es de donde ustedes pues pueden ver que hago obras y todo. Bueno, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Gracias por mirar mis videos. Que Dios me los bendiga. Gracias por darnos sus likes. Gracias por sus comentarios. Pepsi, ahí dice Pepsi. Ayúdenos a compartir mis videos. Yo sé que no son muy buenos, no son los mejores. A veces no se mira muy bien por la calidad de grabación. Saben que no somos profesionales, estamos aprendiendo. Y pues bueno, y aunque fuéramos profesionales, como humanos cometemos errores. Ayúdenme a compartir para que mi canal vaya creciendo. Denos likes mientras ustedes nos den likes ahí en nuestra página, en nuestro canal. Si ustedes nos dan likes, si les gusta, YouTube lo comparte más. Así que ayúdenos para que sigamos creciendo también. Recuerden que lo que me monetice, YouTube lo que me monetiza es para regalárselo a otras personas. Es cada mes, no es de diario, es cada mes. Pero lo poquito que me está dando, lo podemos repartir. Ya vieron de dónde vive tío Milo. Ok, esta es una bendición. Con esto me gano, con esto es más que suficiente. Porque nunca soñé tener esto, en realidad. Pero se trabaja duro, 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 duro. Si quieren, vayan atrás, vayan a ver los videos de atrás. Ahí he demostrado también, ¿verdad? Cómo se trabaja y todo. Bueno, gracias, nos vemos la próxima. Acuérdense que lo que es derecho no expando. Y que viva Cristo Rey, porque sin él no somos nada. ¡Viva Cristo Rey! ¡Vámonos!